Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos aquí en el desafío de Mega Furia. Desafío de Mega Furia. ¿Qué tal, Samuel? Venga. De hecho, creo que voy a volver. Sí, el Zap en vez de. Bueno. Hemos subido dos de puntos de elixir, realmente. He tirado el Zap por los esbirros para que no me maten del todo a la Valquiria, tío. Y así puedo defender esto con esto. Y ya está. Se defiende todo así y ya está. El bárbaro golpea, pero muy poco, entonces, por eso. Qué típico duende lanzadardos que me molesta. Joder, la tiro al otro lado. Chocita en 3, 2, 1. Y tiramos torre, pues fíjate. A ver. ¿Esto sí lo defiendo con esto o qué? Es pasarse, ¿no? Tengo Zap en rotación. Muchísimas gracias. Ahora te doy las gracias como Dios manda. Madara, muchísimas gracias, amigo. A ver, a ver, a ver. A ver, que siga gastando en defensa, que a mí me viene bien. ¡Uy, qué pena! No puedo defenderlo de otra manera. No tenía la Valquiria, que era lo más óptimo. Que esto golpea. Vamos a tirar un chispitas porque tiene que gastar ahí 7. Vamos a tanquear con esa Valquiria y ya está. Vale, pues nos lo llevamos. No me vino mal. Los cambios tampoco se han notado en exceso, creo yo. Pero bueno. Tía, ¿me puede tocar algo de lo que necesito, tío? Necesito solo las dos cartas nuevas, las eléctricas. Subirlas al máximo. Vamos a ver. Voy a esperar a que tire el. Tiene que tirar él. Vamos a tirar esto por desplazar y tratar de que toque. No, no toca. No toca, no toca la pierna. Bueno, pudo haber sido más barata la defensa, la verdad. Pero bueno. Pudo haber sido más barata mi defensa. No lo voy a negar, no voy a tirar nada. ¿Con qué va a acompañar esto? ¿Con qué va a acompañar esto? ¿Con un golpecito mío? ¿Tendrá dragón infernal? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Tiene Pecconcio. Pues para ese P.E.K.K.A. tengo mi Chispi. Con un poco de suerte. Le golpea.
Vamos ahí. ¿Por qué he tirado el zap? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar por qué he tirado ahí un zap? ¿A lo tonto, a los guantes? Se lo defiendo como antes, ¿no? Con esto. Antes también fue por el rollo del... de la mosqui, pero... Leo Godoy, amigo, ¿cómo estás? Tenía que haber tirado... Casquitos. No se me encienden los cascos. Los auriculares tiramos en el último minuto. Vamos a ver. Vamos a ver que se me caga. Que se me acaba la batería. Esto es un shot. No entiendo por qué se me acaba tan rápido, tío. Ahí. Vale, a ver, dame ahí espiritillos, dame ahí espiritillos, porfa. Joder, macho, y me da 200 teslas en vez de 200 espíritus eléctricos. Tío, que me faltan solo 6.000, creo que eran, por conseguir. Voy a tirar la Valquiria, por ejemplo. Qué pena que no fuese el mini P.E.K.K.A., tío. Voy a dejar que golpee en este caso, porque no lo he acompañado con nada más. Vale, voy a tirar el Chispitas desde atrás. Tío, ¿por qué dragón infernal? Yo también estoy preparado, amigo. Nada, muy bien defendido. Muy bien defendido. Esto, pero yo creo que esos esbirros aguantan con la Valquiria y nos llevamos este por delante. Brian Juan, ¿sigues por aquí? Creo que sí que tenías razón con el cambio del zap, ¿eh? Voy a tirar bolita de fuego. Mira, qué bien me viene el zap aquí. Aunque ahí el espiritillo también no hubiese venido bien. ¿Excesivo? Sí, lo sé. ¿Va a llegar? Sí. No lo sabía ahí. Es que ha gastado mucho elixir en medio minuto. Me ha parado de tirar cosas. Parece que le quemaba. No lo voy a defender... Voy a defenderlo con esto, que es suficiente. Aún encima está tanqueando el dragón infernal. Así que... ¡Perfecto! ¡Oh! Se queda 9, tío. Vamos a dejar que no explote el torre. ¿Dónde vas, Caifás? ¿Dónde vas, Caifás? Vamos a tirar aquí también esto. Y qué pesado, macho. Te quema el elixir, ¿eh? Te arden las manos. Te arden las manos el elixir, amigo. Te arde. Muy mal ha sido eso por su parte, ¿eh? Esa bandida ha sido un regalo de Dios. Que la tengo a un zap, lo sé. ¿Qué prefieres defender?
la torre del rey o perder partida. Bueno, 800, ni tan mal. Vale. Nos ponemos con cuántas victorias. Con 9 victorias. Con 9 victories. Con 9 victorias. Bastante bien. Voy a tirar la Valquiria por este lado. Tesle Academy. Un Zap para defender eso. Un Mago Eléctrico. Defiendo con demasiado elixir. Ya casi lo logro. Sí, pero bueno, al final... no fue todo lo bien, ¿eh? ¡Yola! ¡Yolam! ¿Qué tal estás, Yolam? Un saludito. A ver, vamos a tirar... Chispi. Que es bastante lento. Me interesa a mí. Creo que ha sido bastante buena, creo que no he gastado tanto elixir. Dispara, dispara, dispara. No, no disparas. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los duendes con lanza parece que no, pero me están fastidiando, ¿eh? Es que si le tiro yo el mega caballero, me lo va a tirar a mí encima. Y eso es lo último que busco. Pretendo que me lo tire él y después defenderle yo. ¿Puede ser esto un buen ataque porque me sale un buen counterpush? Tengo muchas cosas, ¿eh? Tira el suyo. ¡Nah! ¡No me salió bien! Salió bien la jugada, Me lo va a tirar, me la tira. Me la tiran mineros, tío. Es que mirad cuánta morralla, tío. Mirad cuánta morralla. Tienes la Valquiria en mazo. Sí. Pero... no he sabido ponerla bien en rotación, tío. No he sabido ponerla bien en rotación, es una pena. Joder, me encanta, ¿eh? No voy a tirar nada, que golpen. En este caso, voy a dejar que golpen los dos. Espejito, espejito mágico. ¿Quién es el más bueno o del reino? ¿Por qué no usas ese mazo de tus rivales? Porque no me gusta jugar lo que juegan mis rivales. Me gusta jugar lo que quiero yo jugar. Vale, perfecto, perfecto. Pero, ¿ves? ¿Para qué voy a jugar el mazo del rival si dejo a 780 la torre del rey? ¿Para qué? ¿Me molesta mucho el otro? Sí, me ha hecho perder 4 partidas. No te lo voy a negar.
¿Se ha rendido? ¿Se ha rayado? ¿Qué creéis? ¿O está liqueando a Drede? Pues parece que me deja llevarme la victoria. Dispara, Chispi. Me gusta ganar con chispitas. Ahí estamos. Ahí estamos. A por la última victoria. Cofre épico, dame gigantitos. ¿Cuántos me dio? ¿Cuántos me dio el cutre este? ¡Me dio dos! Vete a la mierda, tío, Supercell. ¿Qué repartos son estos? ¿Qué repartos son estos? Yo nunca juego los eventos. Si te lo dan gratis y no quieres jugarlo, es ya problema tuyo. Joder, macho, que estoy hasta los huevos de ese barril. ¿Y tiras minero por el otro lado? I don't understand you, my friend. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Que no se desvía el al horno? ¡Uy, uy, uy! Que las bolitas de fuego no se fueron a por mis esbirros. ¿Eso puede ser torre? ¡Eso puede ser torre! Pero no lo es. Vamos a empezar con... Iba a decir con chispitas, pero no. Visto lo visto, no se puede empezar con chispitas, amigos. No se puede empezar con chispitas. Bueno, pues bastante bien defendido, yo creo. No entiendo a este chico. ¿Tiras los mineros solos? ¿Sin acompañamiento? ¿Sin algo que haga daño? Vamos a tirarle para que no me tire la Valquiria de Free con dos de elixir. Que tenga que gastar algo más. Mira, ahora encima ese horno va a caer también enseguida. Que salen las bolitas de fuego y no golpean a mis esbirritos. Y vamos a tirarle esto aquí, pues de jajas. No tenía nada mejor, porque un mini P.E.K.K.A. ahí es tirar por tirar. A ver en cuánto logro dejar la torre. 1900. 1700. Bueno. 1758. Está más... Mira. Bolita de fuego aquí, sin contemplaciones. No, la he liado. Me he confiado tanto que la lío. Ay. Voy a tirarle un chispitas aquí. Y que gaste su mega caballero. Y ya está. Pues gasta su mega caballero por el lado que yo no buscaba, en verdad, ¿eh? Es que me merece la pierna. Golpea mini P.E.K.K.A. No golpea el mini P.E.K.K.A. Qué rabia, tío. Yo quería tirar las triple corona para terminar. ¡Y lo logro! ¡Y lo logro! ¡Vamos! Yo jugué el evento ese que había como un emote del duende que bailaba. Solo llegué como a 3. A ver. Yo ahora, porque he tenido el pase de batalla. Lo hemos logrado porque tenía también el pasecito de batalla. Ay, my friend.